por fin tenemos lo que nos merecemos. Por fin ha llegado, por fin está aquí. Bueno, no está aquí, he mandado a Pimpinola por ella, que haga algo el chaval, porque madre mía, todo el día sentado. Fíjate, el otro día que le llegó la placa y el tío estaba en el trabajo y se tuvo que ir a correos a por ella. Bueno, bueno, un desastre. ¿Qué coño haces trabajando, Pimpinelo? Tú tienes que estar aquí cobrando del partner para dármelo a mí. Macho, no, 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 así vamos mal. Os cuento, lo de la placa ha sido una historia acojonante. Es verídico, os voy a leer todo el camino que ha hecho la placa, que nos ha tardado más de 2 meses en llegar. Lo vamos a poner aquí en el hueco de Pini para que veáis que todo lo que voy a decir es verdad. Es que es increíble. Total, que de Llobreg se vuelve a Indianápolis, que tiene escaneo de llegada y de salida, luego a Louisville, luego a Newark, Filadelfia, Newark, Filadelfia otra vez. ¿Pero esto qué es? ¿Están jugando al ping-pong con la placa? ¿Cómo funciona esto? ¡Por Dios! ¡Qué mareo es este! ¡Qué mareo tan innecesario! Si es un cacho de cartón para colgar en la pared, no me jodas. Bueno, Coel Germany se va a Alemania. ¡A Alemania! ¡Pero hijo de banda en la placa a Alemania! ¡Es que no tiene sentido! Total, que vuelve a llegar a Llobreg y se queda en un despacho retenido durante días. Está en la agencia de despacho, a la espera de revisión por parte de la agencia de despacho. Luego lo mandan de Llobreg a Barcelona, de Barcelona a Zaragoza, y de Zaragoza nos llega ya a Madrid, y en Madrid se queda disponible y se lo mandan a la oficina. Por Dios, ¿sabes qué te ha faltado? Que llegara a Moscú y a China y diera un poco más la vuelta al mundo. Tenemos la placa más internacional de la historia de YouTube, ¡por Dios! Madre mía de mi vida, por Dios, el Pimpinelo lo que tarda. Pa' una cosa que tiene que hacer, lo lento que lo hace, la madre que me parió. Alguien ha pedido una pizza de piña. Oh, qué obsesión ahora. ¿Por qué les ha dado con la pizza de piña ahora de repente? En fin. ¡Placa, placa, placa! ¡La tenemos! Pero déjame abrirla, ¿no? Pero, madre mía, y esta grapa, esta puta grapa, la han abierto, tío. La han abierto, se pensaban que era la placa de diamante del Rubius ese. Madre mía, y la han abierto, ya han visto que era de una mierda y nos la han devuelto aquí grapada. Bueno, de 100.000, ¿quién va a querer una de 100.000? Bueno, yo quiero la de 100.000. Yo también la quiero, abre. Venga. A ver, espera, que saco la abrecartas de Michael Myers, que lo tengo justo aquí debajo de la almohada. No vaya a ser que algún día entre alguien a robarme toda la ingente cantidad de dinero procedente de YouTube que tengo. Un boxing en directo. La pulsión no, así, ¿la atravieso? ¡La atravieso la placa! No. Quiero 20 millones en billetes de 20. Joder. A ver. La culpa es tuya. No me dejas apuñalar y claro, voy así de lento. Toma, abierto. Oh. YouTube ahí. No lo dejo. Pone YouTube. Pone YouTube. El canal random. Lo pone ahí en grande. Canal random. Vale, pues hostia. Tú te quedas pegatina esa. No, perdona, tú te quedas la pegatina, para mí es lo importante. Bueno, vamos a hacer los honores. Venga, vamos a los honores. No vaya a pasar como el iPhone ese. ¡Ah, nada! Oh, una carta en inglés, la carta para ti. Léela en inglés, ping-pong. No, en español. Joder, es que no se ve. No se ve bien. Este papel está como azul, bueno. y rojo y no se entiende bien. Bueno, luego sí, bueno. Ponemos una captura de la carta, ¿vale? Una carta. Una carta. ¿Quién quiere leer? ¡Hostia! ¡Corchopan! 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 A ver. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué nervios! ¡Ay, qué nervios! ¡Corchopan fuera! ¡Pero han escrito bien nombre, sí! ¡Sí! ¡Ah! ¡El canal random! ¡Botón de plata de YouTube! ¡Ay! ¿Pero esto es de plata o de qué? Yo qué sé, esto es de alambre. De alambre espino. ¡Dios mío, qué guapa está! ¡Cómo brilla! ¡Ah! Oh, enhorabuena. Enhorabuena por sobrepasar los 100.000 suscriptores. Gracias. Gracias. Botón de YouTube. Gracias, mugrosos, realistas, mugristas, amigos del canal Random. Muchas gracias a todos, porque esto en gran parte es gracias a todos y cada uno de vosotros. Sobre todo a nosotros dos, pero en gran parte también a vosotros. Claro, no nos vamos a engañar. Bueno, qué guay, pues gracias por tenerme la pini, ya te puedes ir. ¿Cómo que gracias? ¿Eh? ¿Cómo que gracias? No, que esto es de Huelva. Que de Huelva, no. Que se viene conmigo. ¿A dónde se va? Yo la traigo, yo me la llevo. No, a ver, tú la traes y la dejas, que no te vas a hacer dos viajes a lo tonto. No, yo la he traído y yo me la llevo. ¿Por qué? ¿Para qué? Bueno, a ver, esto hay que decidirlo de alguna forma. A ver, Pini, somos adultos y vamos a resolver esto como adultos, como hombres. Jugándonoslo a videojuegos. Pues usted, hombre, claro, yo pensaba que iba a ser aguantazos, ¿no? No, hombre, no, con eso ganaría, quiero darte alguna oportunidad. Aunque te gano en todo, malo. Bueno, pues podéis dejar en los comentarios a qué juego queréis que nos enfrentemos y si lo podemos conseguir lo intentaremos hacer. ¿Quién ganará este maravilloso botón de plata? A ver, ¿tú qué dices? ¿FIFA Call of Duty? ¡Minecraft! ¡Minecraft!
No, en serio, muchas gracias a todos, de verdad. Amigos, gracias, amigos del canal Random. Mugristas, realistas. Y todos los motos que os hemos todo puesto. Todo lo que queráis. Todos los motos que os hemos puesto en estos años. Muchas gracias a todos por estar ahí. De verdad, os tenemos aquí. Es una pena no poder hablar con todos vosotros como nos gustaría. Pero muchas gracias a todos, de verdad. ¡Cómo brilla, por Dios! Be a